El apóstol San Pedro dice que somos renacidos no por una semilla corruptible, sino por una semilla incorruptible, es decir, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso este espacio que pretende encontrar en las páginas de la Biblia y en la palabra de Dios motivos más que suficientes para ser reavivados, en nuestra existencia. Cada día nos concentramos en un capítulo de la Biblia. Hoy nos dedicaremos al capítulo 12 del primer libro de Crónicas. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor sea a nuestro lado al abrir tu palabra y meditar en ella. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 12, nos encontramos con el ejército de David, con la actuación de este ejército y con algunas lecciones muy claras que pueden ser aplicadas a nuestra vida, a nuestro trabajo en equipo, inclusive a nuestro liderazgo que tenemos que ejercer en el seno de nuestra familia, de nuestro trabajo o de la comunidad. Capítulo 12, los primeros versículos, dice, estos son los que vinieron ante David, estando él aún encerrado por causa de Saúl, eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con la onda y flechas con el arco. Hay aquí algunas características de este grupo. En primer lugar, el valor. En segundo lugar, dice que usaban ambas manos para tirar piedras con la onda y flechas con el arco. Si nosotros queremos ser vencedores sobre el ejército del mal, tendremos también que asumir la necesidad de un espíritu de valor. El apóstol San Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, de dominio propio. Es con valor, es con dominio propio, es con un esfuerzo total que incluye la totalidad de nuestro ser. Dice, estaban armados de arcos, usaban ambas manos, o sea, hay, hay una entrega total para el trabajo que tenían que realizar. Nada, nada conseguimos sin esfuerzo, sin trabajo, sin dedicación completa. Necesitamos una dedicación completa a lo que hacemos a fin de alcanzar las metas, los objetivos que deseamos, que soñamos. O qué necesitamos. En el versículo 18 nos encontramos con otra lección. Entonces el Espíritu vino sobre Masaí, jefe de los treinta, y dijo: Somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. Paz para ti y paz para quienes te ayudan, pues también tu Dios te ayuda. Nos está hablando este pasaje de, de fidelidad, de lealtad, de apoyo, de la bendición de Dios y del trabajo en conjunto. Todo se logra en la vida con estas dos herramientas, la ayuda de Dios y la cooperación mutua. En los primeros pasajes leímos de la dedicación personal, ahora estamos leyendo de la cooperación mutua de uno para con otros. Así que si queremos alcanzar metas y propósitos en la vida, estas lecciones tienen que ser aplicadas también. Reconocer que nos pertenecemos unos a otros, que necesitamos ser leales, fieles a la causa, al proyecto, a los motivos, a, las, a los desafíos, a las metas. Y que por sobre toda nuestra mutua ayuda necesitamos la ayuda de Dios. En el versículo 32 leemos lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y cuyas órdenes eran seguidas por todos sus hermanos. Aquí otra vez, características de un liderazgo efectivo, de una conducción acertada. Dice que eran entendidos en los tiempos. Y cuando habla de entendidos en los tiempos, no se refiere simplemente al clima, a la geografía, ¿no? Eh, tenemos que entender los tiempos en los que vivimos, la urgencia, las necesidades las aplicaciones locales, regionales. Entendidos en los tiempos significa estar actualizado, no vivir simplemente haciendo hoy las cosas que, que ya hace años deberían haber sido hechas. Entendidas, entendidos en los tiempos significa eso, significa actuar con urgencia y actuar con actualidad. En segundo lugar, dice que sabían lo que Israel tenía que hacer. Es decir, sabían el propósito, la identidad, la misión, los objetivos, las metas. Hay que conocer a dónde queremos ir para entonces poder llegar y utilizar legítimos recursos para alcanzar. Y la tercera característica es que cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Cuando un líder lidera, tiene que ser sus dichos, sus propuestas, sus proyectos, seguidas por sus hermanos, respetadas, evaluadas pero aplicadas a la vida y entonces en ese trabajo de equipo y en ese trabajo de conjunto es mucho más fácil alcanzar las metas propuestas. Nos encontramos entonces con un capítulo de estrategias, de lucha, de victoria, de liderazgo, de dedicación personal hasta lo sumo, total dedicación, de integración para la participación de los demás, de lealtad y fidelidad, de cooperación mutua. Estos principios se aplican en su trabajo, estos principios se aplican en su familia. Estos principios se aplican en su iglesia, se aplican en la comunidad. Eh, son principios simples, espirituales, antiguos, valiosos, permanentes. ¿Estamos nosotros aplicando estos principios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia? Si lo estamos haciendo es tiempo de reforzar y si no lo estamos haciendo es tiempo de replantearnos la necesidad de hacerlos para que entonces eh, los, los objetivos sean alcanzados, podamos disfrutar de llegar a la meta en cuanto a las propuestas por las que hemos luchado y por el otro lado beneficiarnos y beneficiar a otros especialmente a los que nos rodean. Vamos a hacer un análisis sincero y vamos a hacer un balance de nuestra necesidad. Vamos a pedirle a Dios, nos dé fuerzas para incorporar en nuestra existencia sus mensajes y especialmente estos principios de, de cooperación, de trabajo en equipo, de liderazgo y de compromiso personal. En los momentos que siguen, en el silencio de nuestro programa, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé su ayuda a fin de aplicar estos principios y vamos a pedirle a Dios también que nos ayude a hacer una bendición para los demás. Por favor, en el silencio, cada uno tenga su contacto personal con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos principios de tu palabra que deseamos y necesitamos aplicar a nuestra vida. Ayúdanos a ser valientes para enfrentar las luchas de cada día. Danos fuerzas que provienen de ti, de nuestra dedicación y esfuerzo y también de la ayuda de unos y otros. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.